Le pido clemencia tanto a la señora como al pueblo de España. Y si alguno tiene algo que decir, te lo diga ahora. Efectivamente, es la misma persona. Todos nos acordaremos de Chuck Norris. Hace una semana que subí el vídeo del incidente del tren, donde Chuck Norris se ponía nerviosete. Pues se iba muy enfadado, algo le pasó con una señora a la que le estaba hablando, no vimos la señora en el vídeo, pero había una señora, había una chica allí, una chica que no era de aquí, no se sabe de dónde, pero de aquí no era por los comentarios de él, o eso creía él, que a lo mejor es de aquí, pero bueno, vete todo. Pero bueno, el caso es que el tío se puso loco, recordemos el momento. ¡El nombre te corta el disimulo! ¡Vaya! ¡Mujer, tenía que ser! Así mismo, me c*** tus muertos, su c***. Así mismo, ¿lo escuchas bien? ¡Eh! ¡Ole! Desde el más pequeño al más grande de tu raza, me c***. Y después de esto, lógicamente, el vídeo se hizo viral. No porque yo lo haya subido a las redes sociales, sino porque el vídeo ya era viral de hacía unos días. Después de esto, pues algo pasó, no se sabe el qué. No sé si esta señora, esta chica o alguien del tren o alguien que vio el vídeo denunció esto, porque lógicamente al tío se le ve la cara en el vídeo. No se sabe si fue solo por arrepentimiento, pero el chaval pide disculpas en un vídeo. Así que quisiera que viéramos ese vídeo y después sacaré una reflexión que me vino así por la mañana temprano. Me levanto siempre así para la hora de comer a las 2:30. Hola. Me llamo Manuel. El día 6 de enero tuve un incidente del que soy culpable por insultos y amenazas a una señora. Ante todo, le suplico y le pido clemencia a la señora, que me perdone. Es que no tengo excusa por la acción que he hecho. Yo no soy racista. Yo nunca he hecho nada de eso, es la primera vez por la que me veo así. Ese día yo llevé los regalos a mis hijos hasta Pozuelo de Alarcón. La madre solamente me dejó verlo menos de 10 minutos. Llevaba meses sin ver a mis hijos. Uno de ellos está saliendo de un cáncer. La madre me estuvo insultando, hablándome mal, diciéndome cosas que no me las merezco. Quisiera, y repito, suplico, por favor, le pido perdón a esa señora, que de corazón me perdone. Que me perdone, por favor. Necesito el perdón de esa señora. Le juro por la vida de mis hijos que yo no soy así. Llevo 2 años arrastrando una depresión, acumulando cosas y cosas y callándomela. Y que me perdone su familia, sus allegados y todo el pueblo de España, que me perdone. Ya sé que no son motivos para haber hecho lo que hice. Todo el mundo tenemos problemas. Pero yo ese día, como ser humano, cometí el fallo. Lo primero, efectivamente, toda la gente tenemos problemas. Todo el mundo tiene problemas. Y lógicamente, yo no soy responsable de los tuyos. Tú no eres responsable de los míos. Y yo no te responsabilizaré a ti de los míos. Lógicamente, yo no tengo que salir a la calle y aguantar amenazas de nadie, ni malhumores de nadie. Y a la vez también entiendo que en la calle estamos todos, que vivo en el mundo real y que piso tierra, y que lógicamente pueden pasar cosas así, y que no puedo pretender que siempre que esté en la calle todo el mundo esté de buen humor y en el humor que yo crea más correcto en cada momento y más conveniente. Eso lo entiendo. Puedo entender que la contestación de una persona no siempre tiene por qué ser amable, no tiene que ser siempre la que yo quiero. Pero de ahí a subirme, por ejemplo, a un tren, a irme a mi casa o a trabajar o al parque, y que un tío que aparentemente está majareta de la puta cabeza está ahí invitando a la gente a decirle algo de forma intimidatoria, y que se supone que por esa actitud que se muestra en el vídeo, que esa persona está dispuesta a agredirte, ¿no? A pelear o a pegarte si le dices algo. Entonces, como digo, por partes. Lo primero,
Creo que este chico debe, yo creo, que debe pagar una multa. No sé si una multa o una indemnización a la mujer del tren o a todas las personas del vagón por sentirse intimidadas, porque repito que no tienen por qué sentirse intimidadas ni en el vagón ni en ningún sitio. Una cosa es la subjetividad, que te puedas sentir intimidado por una actitud de alguien que no sea del todo clara, y otra cosa es que haya un tío que esté invitando a la gente, pues lógicamente, a darse de palos. Y eso pues no tiene que aguantarlo nadie. Pues, lo primero, pidas perdón o no, creo que la multa o la indemnización o lo que consideren debe estar ahí. Y lo segundo, me parece genial el tema de que se pida perdón, porque continuamente están rodando por internet vídeos de agresiones, de peleas, de uno y de otro, y es muy raro ver que después estas personas responsables de estas agresiones, que saben que se hacen públicas estas agresiones, es muy raro ver que pidan disculpas también públicamente, que no sabemos si lo hacen de forma privada y que no tienen por qué hacerlo de forma pública. Pero bueno, es una rareza ver algo así. Y creo que sea público o no, el hecho de que una persona pida perdón es algo que siempre deberíamos de valorar. La gente merece al menos siempre una segunda oportunidad, porque el ser humano puede cometer salvajadas y después, y yo lo presencié y yo sé que es real porque lo viví, sé que las personas pueden cambiar de una forma prácticamente rotunda. No está justificando nada, porque además él reconoce en el vídeo que no tiene excusa, que no la tiene, pero aún así pide perdón, pide clemencia y pide perdón lo primero a la señora directamente, y también pide perdón a toda la gente del país, los de dentro, los de fuera, los de aquí, los de allá. Me pareció muy curioso porque yo veo en el acto de pedir perdón algo muy grande, algo que cada vez es menos común. Y que sea real o no lo que está contando, que nosotros no lo sabemos, ¿y por qué no creerle, no? Pues oye, si él lo dice, así será. Pues está muy bien que pida perdón, que pague lo que tenga que pagar igualmente porque hizo lo que hizo. Eso no tiene nada que ver. Pero que es una maravilla que una persona pida perdón. Y yo me vi en la responsabilidad de hacer esto público, porque ya que hice público también el vídeo del tren, que ya era público, pero bueno, yo lo viralicé más, digamos, en las redes sociales, también soy responsable a la vez de que si la persona pide perdón, es lo justo ponerlo en público. Y ya estaría, era vídeo facilito de comentar, rápido, y para toda la familia de estos que subo, ¡zasca! Me dan pasta, pero no me cabe en la caja fuerte. Y estas son como las 4, acabo de desayunar y ahora pues echaré una siesta antes de comer. Suelo comer ahí a las 8, las 9.